En equipos de depilación, lo más nuevo, lo más moderno y actual es este aparato. Este equipo es un modelo 2014 de la marca Kess, super depilador. ¿Por qué se le llama super depilador? Este aparato tiene dos manerales que tiene la tecnología IPL, luz pulsada intensa, para tratamientos de depilación, acné, rejuvenecimiento, manchas y las venitas de araña. Y tiene el maneral SHR, que es el super depilador. Este maneral combina dos tecnologías, luz pulsada intensa y láser, haciéndolo muy efectivo para los tratamientos depilatorios. Ok, este aparato es muy sencillo de trabajar. El primer paso es por la parte de atrás. Vamos a instalar el agua. Este es un embudo, se conecta aquí y por gravedad el agua entra al equipo. Una vez que estamos vaciando el agua, en este indicador vemos cómo el agua va a ir subiendo de nivel hasta llegar a su nivel máximo. El tapón hay que quitarlo porque es un tapón de ventilación del equipo por donde entra aire y el agua está llenándose sin ningún problema. Esta es únicamente una ventilación que tiene. Una vez que terminamos de poner el agua, vamos a retirar la manguera. Aquí adentro hay un clic en donde al sacar la manguera se bloquean y no hay fuga de agua. Y ponemos nuevamente el tapón que trae el equipo. Ok, en la cuestión de accesorios, el equipo cuenta con tres filtros de zafiro para los diferentes tratamientos, los lentes para operador, los lentes para paciente, un pedal que podemos utilizarlo como disparador o el mismo maneral tiene un botón para activar el disparo. Y los soportes de los manerales que van puestos en esta parte del equipo y ahí se pone el maneral. Son los accesorios que trae el aparato para su funcionamiento. Bien, ahora lo que vamos a hacer es prender el equipo para ver la pantalla del mismo. Este botón que estamos viendo aquí es un botón de paro de emergencia. Cuando lo presionamos, el equipo se para. Una vez que necesitemos encenderlo de nuevo, giramos a la derecha, se bota el botón y ya está en condiciones de operar nuevamente. Bueno, vamos a prenderlo. Esa es la pantalla del aparato. Ya está configurado en el idioma español. Y aquí vemos los diferentes tratamientos que trae el aparato. Tenemos fotodepilación, tenemos tratamientos vasculares como son las venitas de araña, el rejuvenecimiento, el acné y la pigmentación o manchas. Y el SHR, que es el para manejar el maneral super depilador. Ok, en la parte de aquí abajo vamos a ver que el equipo nos está indicando qué maneral debe de llevar. Aquí dice Handpiece B, o sea, el maneral B y el conector del maneral también tiene una rotulación que dice Handpiece B, para que ubiquemos cuál es el B y del otro lado es el A. Un maneral es IPL y el otro maneral es super depilador. Entonces de esa manera ubicamos cuál va en qué lado, para que se tenga cuidado con eso. Ok, una vez que ya tenemos el agua instalada, ya tenemos el equipo trabajando, ya podemos entrar aquí, por ejemplo, a la fase de fotodepilación. Todas las máquinas universalmente se caracterizan por ser depilaciones para hombre o mujer, voy a poner mujer, y las cinco tipos de piel, desde la 1 que es la más clara hasta la 5 que es la más oscura. Normalmente en México usamos la 3 como referencia, que es la morena, o la 2 que es morena clara o morena oscura. Vamos a utilizar la 3 y aquí nos pide otros parámetros como son la densidad del pelo, el grosor del vello y la densidad, el grosor y el color. Ok, una vez que determinamos todo esto, pasamos a la siguiente ventana. En esta ventana, aquí vemos unos parámetros, ya está programada la máquina solita con su intensidad de la fuerza del disparo. Esta intensidad la podemos modificar nosotros con estas flechas, dependiendo si el tratamiento, o sea, si el paciente siente mucho
la intensidad de la luz calórica podemos bajar un poco, 1 o 2 joules, podemos bajar la intensidad. Los tratamientos son indoloros. ¿Por qué razón? En estos copitos de nieve, nosotros los ponemos al máximo, y lo que vamos a provocar aquí es que el depilador, el maneral, esta parte, se va a poner congelada. Al estar congelada, cuando se pone en contacto con la piel, es totalmente indolora. O sea, son tratamientos indoloros. Esa es una gran ventaja de estos equipos nuevos, modernos. Por lo demás, no hay nada que hacer. Aquí nada más, si alcanzamos a ver en estas letras rojas, nos dice el tipo de filtro que nos pide. Aquí dice 640 nm. Ese filtro viene incluido, como lo vimos, como accesorio. Este tipo de filtro, la graduación del filtro va a ser cambiante. Hay que estar muy al pendiente del filtro que nos pide la máquina, dependiendo si es depilación, acné, fotodepilación, etcétera, etcétera. Ok, hay que estar muy al pendiente del filtro que pida la máquina. Una vez que estamos listos, pasamos a la siguiente etapa. Presionamos este botón. Este botón nos quiere decir o nos indica que el equipo ya está listo para su trabajo. Vamos a ponerlo. Ahí estamos listos. Cuando está en amarillo, con la flecha amarilla, quiere decir que el equipo ya está listo para disparar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a disparar una vez, dos veces. Ahí está, el equipo está trabajando perfectamente bien. Es el maneral depilador. Una vez que terminamos los tratamientos, paramos el equipo en la misma flecha, le damos un clic y ahí se detiene el modo de disparo. Vamos hacia atrás con esta flecha para regresar a la ventana anterior, y nuevamente le damos hacia atrás y vamos a la ventana principal. Ok, estos tratamientos todos se van a autoprogramar como lo vimos ahorita. Cuando entramos al modo de super depilador, estos parámetros los vamos a ajustar manualmente, como son los joules o la potencia que vimos en la ventana pasada. Teníamos 28 joules de potencia. Esto les vamos a dar unos parámetros de ajuste para que ustedes los programen cuando sea el super depilador, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo podemos ajustarlos. Insisto, estos parámetros se los vamos a dar nosotros. El tipo de piel 3, la potencia del aparato, los milisegundos, los hertz y los segundos de la pulsación de una a otra. Es todo lo que se hace con el super depilador. La misma historia, presionamos el botón que está circulado aquí al final y ahí nos indica el círculo en azul que ya estamos listos. Estas ventanas de aquí son unos contadores. Aquí nos va diciendo el equipo los disparos que ya llevamos hechos para que en un futuro hagan su pedido para reponer el maneral completo. Ese maneral se los enviamos nuevo y tienen nueva vida, y son 140,000 pulsaciones nuevas que tienen. Aproximadamente les duran un año, año y medio, dependiendo de la cantidad de trabajo. Ahora vamos a ver cómo trabaja el maneral super depilador, que es este. También se debe de poner fría la pantalla, perdón, el spot, el que va pegado a la piel, se debe de poner congelado. Acá, ¿cómo lo subimos? Aquí en los copitos de nieve, le ponemos al máximo. Al hacer esto, pues quiere decir que el maneral se va a poner congelado. También lo podemos modificar para que no sea tan frío y no cause molestia al paciente, al cliente. El super depilador tiene la diferencia de la IPL, como vimos. El super depilador hace son ráfagas de disparos. No es un disparo como el IPL. El IPL es un disparo tras otro, es uno, uno, uno. El super depilador, como lo vamos a ver, es una ráfaga de disparos que hace. Vamos a probar. Esa ráfaga de disparos, ahí va incluido el IPL, la luz pulsada intensa, y va incluido el láser en esos disparos que vimos. Ahora, como lo podemos apreciar, como son disparos continuos, la manera de hacer el tratamiento en una parte del cuerpo es diferente al IPL. El super depilador, estamos haciendo la ráfaga de disparos
y vamos barriendo en forma continua, sin parar, y vamos haciendo los disparos. La IPL no. El manual de IPL lo ponemos, disparamos, lo ponemos, disparamos, lo ponemos, disparamos. Son diferentes maneras de aplicar. Los disparos corridos consecutivos del super depilador se le llama que es una aplicación en movimiento. En inglés, in motion se llama. Son diferentes las técnicas de aplicación. Hay que capacitarse en este tipo de aplicación para hacer los tratamientos adecuados y con los resultados más efectivos. Este equipo, insisto, es de los más nuevos en el mercado, modelo 2014. Vamos a detener el proceso que está ahorita del super depilador. Lo detenemos aquí. Ahí está fuera del modo de disparo. Y regresamos a la pantalla anterior, que es la pantalla principal. Así de fácil es de trabajar este equipo con resultados excelentes. Esperemos les haya servido esta explicación y nos vemos para la próxima. Si tienen algunas preguntas, en su pantalla del video, al inicio salen nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico y nuestra página web, para que se pongan en contacto con nosotros. Gracias.